Las clases de religión se consolidan en centros educativos. Así lo entiende la Delegación de Enseñanza de la Diócesis. Durante el presente curso fue la elección del 78% de los alumnos en centros públicos de capital y provincia, en infantil, primaria y secundaria. La cifra asciende hasta el 96% de alumnos que asisten a religión en la escuela concertada. La sed de espiritualidad, no sé si en los niños, pero sí en las familias, se busca. Si sumamos los alumnos de la escuela privada y concertada, son más de 42.000 en la provincia los que optan por asistir a las clases de religión. Es un 81% del total. Los profesores recuerdan que la religión es un derecho de la escuela pública, avalado por la Constitución Española en su artículo 27.3, también por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Lo que hace es desarrollar en el alumno y aportarle una formación integral, integradora, que contribuye a su crecimiento como persona. Y también le ayuda a la tolerancia de la sociedad y a la paz. De la asignatura de religión, pues exceptuando Francia, que ya ha dicho que está ahora mismo debatiéndose si se implementa una asignatura, pues en el resto de los países se oferta la asignatura de religión. La provincia cuenta este curso con unos 170 profesores de esta materia, que es voluntaria en colegios e institutos.